Nosotras creamos la vida. Pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.
estrella Mabe Urieta. Séptima jornada de la Liga Día, el segundo compromiso en este caso, perdón, cuarto compromiso ya en este caso de la segunda vuelta, así que bueno, son circunstancias que poco a poco hay que ir también teniendo en cuenta de cara al desenlace final de la temporada, objetivos que hay que ir cumplimentando y que obviamente pues conviene tener bastante en cuenta. Un RPK Araski que es séptimo con 7 victorias y 9 derrotas, el Baxi Ferrol que es colista con 3 triunfos y 13 derrotas, mismos guarismos que el San Adrià, que es décimo tercero, serían los dos equipos que ahora mismo perderían la categoría, descenderían, eso sí, están a tan solo un triunfo de los dos conjuntos castellano-leoneses, el queso es el Pastor de Zamora y Embutidos Pajariel de Bembibre, de León. Un Baxi Ferrol que ha cambiado bastante su configuración de plantilla respecto a lo que fue la pasada temporada, que obviamente lo está notando el conjunto gallego. Ya no está Bea Sánchez, que se fue a Girona, ya no está María Araujo, que se fue al Wisla Cracovia, internacionales, ya no está Lino López en el banquillo, ahora sí Sandra Prieto. Bueno, son circunstancias que yo creo que también tienen muy mucho que ver con la situación deportiva de un equipo que, recordemos, el año pasado fue cuarto, hace dos temporadas fue tercero, llegó a jugar también la Copa de Girona el año pasado, la Copa de Zaragoza, y que ahora se ve envuelto en una situación totalmente distinta. Tres triunfos que los ha cimentado prácticamente en los últimos seis partidos que se han jugado hasta el momento de temporada. Las primeras 9 jornadas de liga, Baxi Ferrol la saldó con derrota. Luego a partir de ahí comenzó poco a poco su recuperación, ganando en San Sebastián. Perdió de forma consecutiva de nuevo 3 partidos y ahora en las últimas 3 confrontaciones ha conseguido salvar 2 encuentros, en casa ante Extremadura y la semana pasada de nuevo también en su cancha ante Quesos el Pastor por 62-51. Por contra, Araski, que empezó de una manera inmejorable, luego se atascó en su trayectoria de partidos, aunque eso sí viene de ganar en la jornada pasada, en este caso en Lugo, ante el Durán Maquinaria Ensino. Un Araski que a finales del próximo mes de febrero, como saben, organizará la Copa de la Reina aquí en Vitoria, con bueno, los favoritos Girona, Avenida, Guernica, Cádiz La Seu, Valencia, IDK, además de Alcáceres, que ahora mismo es noveno, pero que al final de la primera vuelta estaba metido entre los 8 primeros clasificados. Hola, Santi Abad, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Santi?
Sí, sí, sí. Hablando estás, hablando estás, hablando estás. En principio, ponte por ahí mejor. En principio, aquí todo muy tranquilo, todo muy bien, muy alegre, muy contento de participar. Bueno. Es un buen ambiente el que estamos viendo. Ahora creo que sí, ahora estás ahora abierto sí. ahí. Ahora sí. Decía bueno, que. Pues nada, aquí. Gran ambiente. Repetir, sí, mucho, mucho ambiente. La verdad es que y es un. Nuevo contento por participar en casa, en un partido. Del cual además creo que es importante, sobre todo porque el comienzo del Araski en temporada fue buenísimo y ha ido bajando poco a poco. Bueno, ya ves ahí la primera pelota para Baxi Ferrol, la primera canasta ya para el equipo gallego, en este caso anotando Cheyenne, la jugadora norteamericana, los dos primeros puntos del partido. Allá va ahora la réplica del conjunto vitoriano, la canasta de Vinta Tramer, una de las jugadoras que más minutos está acumulando estas últimas jornadas y el último fichaje hasta el momento que ha realizado Araski, la jugadora sueca. Recordamos que ya no están en el equipo de Madi Urieta ni Bukurovic, que se ha ido a Campus Promete, ni Romina Chiapina, que se ha ido al baloncesto alemán. Ese balón tocó en última instancia en Umi Diallo, en la jugadora canaria, que es en pareja, como decimos, con Shelby Cheyenne, la jugadora norteamericana, la autora de esa primera canasta para el cuadro gallego. Ahí va el lanzamiento triple, se queda corto el tiro, en este caso, de Elena Gustafsson. Ahora el rebote es de nuevo para Ferrol, desaprovecha Araski esa segunda oportunidad que se le había presentado para adelantarse en el marcador. Empate a dos. Primer minuto y 10 segundos ya consumidos aquí en el enfrentamiento que estamos llevándoles en directo a través del Twitter de la Federación Española de Baloncesto, entre el RP Karaski y el Baxi Ferrol, que juega precisamente esa pelota. Le quedan nada, no le queda nada, porque se le ha agotado la posesión al equipo de Sandra Prieto. Buena la defensa de Araski. Sí, Ferrol hace muchos movimientos, muchos pases, está dando mucha rapidez al juego. De momento, esos 24 segundos han consumido, pero es muy rápido, dinámico el equipo de Ferrol. Ese balón tocó en última instancia en Chatilava Van Griffsen, la jugadora holandesa, y por tanto seguirá jugando RP Karaski. Ahí está Brinta Dramen, al suelo Vinta, vamos a ver si puede recuperar esa pelota, si lo consigue, entrega para Umi Diallo, por fuera actúa Van den Adel, de nuevo el balón dentro para Vinta Dramen, hay falta personal. Es una jugada muy dinámica, la jugadora que lleva 2 semanas participando con Araski, 2-3 semanas lleva ya. Y bueno, por lo que se ha marchado y lo que se ha quedado, le está dando mucha más vida que las dos jugadoras que han participado mucho en el equipo de Araski. En cambio, Dramen le está dando mucha alegría y mucha vida. Falta personal de Coleman, anterior al tiro, así que sigue jugando Araski. Saca Van den Adel para Edwards, va Edwards con el lanzamiento a canasta, tapón y balón para sí, Ferrol. Consumidos, aunque ahí tapón. Sí. Al final. La réplica ahora del conjunto gallego en esa buena defensa, empate a 2. Botando ya y traspasando la línea divisoria Marina Delgado, la jugadora mallorquina, segunda temporada en Baxi Ferrol. Es una de las pocas jugadoras que continúan del sí. año pasado, ¿eh? Patricia Cabrera, Ana Begoña Calvo, la propia Marina Delgado y Carmen Fernández, las cuatro nacionales. El resto son caras nuevas, ya decíamos en la presentación del partido, que la marcha de Bea Sánchez, de María Araujo, como no, de Lino López. Claro, fíjate qué cambio, hacia, ¿eh? Hacía que el equipo pues, tuviese. Mira, Juan, yo creo que Juan de la misma manera, pero con la efectividad que tenía el año pasado, la verdad que desde la línea exterior, con el dinamismo, la velocidad que le cogía, era capaz de ganar a cualquiera. Este año le está costando. Pues entra en dinámica, porque juegan con la misma sintonía, con la misma rapidez, pero con menos eficacia. El balón para Van den Adel, el triple desde la esquina de la holandesa, no entra, se queda corto. El rebote para Yelena Gustafsson. Y ahora está jugando, está pegando también ese tipo de juego y eso tampoco le conviene. Sí. Jugar rápido ahora Araski no es una de las cosas que esta temporada le esté funcionando bien. Marina Delgado por fuera. Vamos a ver qué es lo que hace. Le vigila, le atosiga en este caso Robertson. Canasta
A pesar de la defensa de Robertson, buena canasta de Marina Delgado. Sí, utiliza bien el bloqueo, está bloqueando muchísimo la americana y hace que sus compañeros se quedan y luego continúe ella. Ahí va la réplica de Edwards, no entra. Balón a hierro, 2-4. Se desespera Madi Urieta. Juega Ferrol, quería lanzar Coleman. Tocó en última instancia, creo que en Van de Nadel. Seguirá jugando el cuadro ferrolano. Marina Delgado. Con apuros hay problemas para Gustafsson. Vuelve otra vez a entregarle el esférico a Marina Delgado, que lo bota entre Robertson. A punto de perderla. Entrega prácticamente ahí para Cheyenne. Hay falta personal, creo que de Robertson, ¿no? Sí, sí, para dos segundos se quedaba. La verdad que es una falta. La marca podría ser discutida, porque no creo que haya sido tan importante como para que no hiciese el pase. Pero bueno, para los dos segundos habría casi sido mejor haberla dejado jugar. La ha marcado. El equipo juega rapidísimo, Ferrol. Elena Espiau, que junto a Mariano Palomo y Nicolás Murillo son los árbitros de este partido. Va Edwards, canasta. Al contragolpe la bandeja de Ariel Edwards, 4-4. Ahora quien sube el balón es Coleman. La jugadora americana, la escolta, vigilada por Vinta Drammer. El balón por fuera. Vamos a ver, quiere percutir hacia adentro Gustafsson. Lanza Gustafsson, tapón de Van de Nadel. Falta personal de Gustafsson. Deben estar por ahí cerca las dos, ¿no? Gustafsson y Van de Nadel. Porque... Ah, no, voy a decir que estaba pensando en los países correspondientes. Pero una es holandesa y otra vez es sueca, sueca. Sueca, ¿no? Va a pasar, ¿no? Gustafsson mide 1,90 y Van de Nadel 1,85. No, pero hay una sueca también en el... en el equipo viterano, que es Drammen. Una en, ay, claro, en Ferrol, que es Gustafsson. Hay una holandesa en el Araski, que es Van de Nadel. Una holandesa en Ferrol, que es Van Gripsen, la número 32. Bueno, anota Vinta Drammen. Desde luego no se deja nada, 6-4. Porque va con una intensidad hacia canasta. A todos, sí. Y le cuesta a su par pararla. Jugando Ferrol, lo hace por medio de Coleman, por fuera, falta en ataque. En el bloqueo. Sí. Hace muchos bloqueos, hace que el equipo rode más, que mire en la posición de penetrar y de tiro, pero sobre todo de continuación. Cambio extraño. Van de Nadel entra y Zaskun García, primer cambio en el partido. Un equipo bajo además, está jugando con dos bases o supuestamente con dos bases, con los dos jugadores que suben el balón. Buen ambiente, al final, que hay en Mendizorroza. Sí. Prácticamente las dos gradas laterales casi casi te diría que llenas, ¿eh? Francamente, una de las mejores entradas, yo creo, en lo que va de temporada. ¿Se puede yo decir? Creo que sí, desde que hemos estado haciendo retransmisión aquí, es la mejor entrada. Jugando Marina Delgado, presionada por Izaskun García, a punto de perder esa pelota. Ojo, que tiene que ir mirando el aro, que le quedan 10 segundos. Marina Delgado quiere hacia adentro. También está con ella Umi Diallo. Dice el árbitro que no hay falta. Tiene que lanzar Coleman, balón que no toca ni el aro, rebote Marina Delgado y falta de Diallo. Ahora sí. Sí, falta además, de Umi Diallo, clara. Además es que cogiendo, no cogiendo su rebote, que es correspondiente al tiro mal hecho, sabiendo que va a hacer un mal tiro. Mira. Si bajas el balón, al final para ella es muy complicado robar un balón a una base. Fíjate la diferencia de altura que hay ahora entre... las dos jugadoras interiores de... Sí, Cheyenne y Laura Pardo. Sí. Una cabeza. Sí. Y medio cuerpo. Sí, sí. Shelby Cheyenne, americana. A Laura 1,95. Pardo. A Laura Pardo pintándole con toque. Más que trabajar duro en el aspecto físico, sería, se encuentra con cada mujer. Anota dos que puntos le saca más dos cuerpos. Jugando Edwards. El balón de nuevo otra vez para la americana. Lo mete dentro para Brinta. Bien. Canasta de Vinta Drammer. 8-6. Entre dos pivos además, ¿eh? Y debajo del aro, ¿eh? Sí. Justo, justo. La escolta sueca. Marina Delgado marcando la jugada. Yo creo 8-6. Que Marina Delgado acompaña mucho a la bola, ¿no? Me parece a mí que hace mucho giro de muñeca. El
Triple, no entra balón al hierro, rebote para Gustafsson. Bien ahí Gustafsson, pero... Oh, muy mal la definición se final. Pasó de frenada en el lanzamiento final, ahora hay falta de Marina Delgado. Sí, se ha quedado sola con el rebote de ataque. Ha hecho lo difícil y ha fallado fácil. Primera falta personal de Marina Delgado. Cambio en base Ferrol. Se va Marina Delgado. Entra Nicolet Fogg. Ya se acabó la dirección. Sí, de Marina nacional. Delgado. Sí, sí. Ha entrado Nicolet Fogg. La dorsal número 7. Inglesa, la base 1.65. Qué bajita. Va Laura Pardo de 3. No, al hierro, rebote para Cheyenne. Está acostumbrado a hacer ese tipo de tiros. Yo creo que todavía le faltaba un poco de estar un poco más caliente. Hacia adentro se va Van Grissen, pero se pasó de frenada la jugadora holandesa. Rebote Araski, sale la carrera de Zaskun García. Quiere percutir hacia adentro, no, entrega para Laura Pardo por fuera. Viene a recibir Robertson. Vamos a ver Robertson. Falta de Cheyenne. Dentro de Araski no hay nadie jugando interior. Ya, todo muy por fuera, muy exterior. Todo exterior. También es debido a la tipología de juego que tiene Made cuando sale jugadoras de perfil bajo. Es decir, ahora es muy complicado recibir balones dentro si no está a día yo. Se sienta Vinta Drammer. Entra Paula Estebas. Tercer cambio en las filas de Araski. De momento, esa jugadora que lanza. Brianna Robertson y Edwards. No han tocado el banquillo las dos americanas del conjunto Gasteiztarra. Va con el segundo Brinta dentro. Brianna, perdón. Anota Brianna Robertson. Dos puntos más para ella. Ahora también hay otro cambio en Ferrol. Entra Ana Calvo, una de las jugadoras que continúa de la pasada temporada. De hecho, es su tercera temporada. La de la alero murciana. A punto de hacer pasos. Campo atrás. Buena la defensa ahora de Araski. Sí. Ya andaban al límite prácticamente para cruzar en esos 6 segundos que marca el reglamento el es campo algo, propio. Algo y luego, mira. Yo estoy creo que, sabiendo además lo importante que este equipo, aunque todo el mundo trabaje de una manera, esta jugada defensiva es nueva en Araski. Es una presión que se hace a través del tiro libre. Y la ha sorprendido mucho a Ferrol, entonces han cometido pasos de esos quejando, los árbitros no han sabido verla, pero al final ha sido un campo atrás. Segunda falsa personal de Shelby Chesley. Y ahora tú que te quedas con Ariel Edwards. Falta personal de Cheyenne Chesley. La pívot norteamericana anota Edwards el primero, 11-6, va con el segundo. Van cayendo contagotas los puntos de Araski. Este no entra, lo escupió el aro. Rebote para Van Grimsen. Pero otra pérdida de Ferrol. Tiempo muerto solicitado por Sandra Prieto. No le ha gustado a la entrenadora gallega cómo ha gestionado su equipo estos dos, tres últimos ataques. Ya ha dicho, vamos a pararlo porque si no la sangría puede ser mayor, ¿eh? Sí, ha habido desconcierto. Primero que le ha sorprendido lo que hemos comentado en la presión después de tiro libre, y ahora con la sin la presión, pero sí con la importancia de querer correr, la jugadora pasó a una compañera que no estaba ni mirando el balón en transición. Bueno, son errores de ansiedad, de que la entrenadora quiere mucho dinamismo en el equipo, y al final cuando están presionadas pierden un poco la compostura. Yo creo que es un momento bueno para parar. Y Araski, pues a seguir trabajando, supongo que es que... Desde que es sabedora de la Copa de la Reina, tiene que trabajar dos veces más que el resto porque está, creo que, en desventaja respecto a jugadoras, aportación. Y porque, lo digo desde el principio de temporada, le falta una jugadora de posición interior porque solo tienen una, que es Diallo. Y se enfrentan jugadoras de perfil 1,90, 1,95, de 80-90 kilos y jugadoras muy potentes. Yo he visto muy buenas jugadoras este año de juego interior. Entonces Araski va a ir, pues eso, un poco ajustado. Si de momento no encuentra a alguien barato, bueno, bonito barato. Que no creo que haya. Bueno, ya estamos viendo lo que está dando el mercado también, ¿no? Claro. Al final, quitando un poco lo grande, es lo de siempre. Ir rotando las plantillas, ir cambiándolas, mutándolas
de caras durante la temporada no es fácil, luego acoplarlas, etcétera, etcétera. Bueno, sería importante ya meter a alguien, pero si no se mete pronto. Sí. No, ya está ya la segunda vuelta en marcha, viene la Copa del Rey enseguida. Quedan dos meses de campeonato, o sea que tampoco hay mucho más. Canasta Laura Pardo, 13-6. La máxima diferencia del partido para el conjunto vitoriano. Bota Nicole Fong. El balón en este caso para Natalia Rodríguez, que acaba de entrar también a la cancha de Mendizorroza. Muy rápido. Anota Edwards, 15-6. Muy rápido, porque además ha habido un ajuste defensivo muy rápido por parte también de Ferrol. Quiere decir que han corrido los dos equipos, pero ha sabido doblar bien. Y Edwards ha sabido definir también bien de entre dos jugadoras. Botando Coleman, línea de fondo, le vigila bien Paula Esteva. Se apunta a hacer falta personal. Ataque, sí. Falta personal de Coleman sobre Paula Esteva. Habrá doble cambio en Baxi Ferrol. Uno en Araski. Vuelve Van de Nadel. Aunque no sea el principal. Se sienta Edwards. Patrocinador por parte de. Por parte, no, en el equipo de Ferrol, Baxi Ferrol. Me hace ilusión ver en la camiseta por la parte de atrás Clesa. Sí, ¿verdad? Clesa Ferrol, ¿eh? Sí. Aquel mítico patrocinador y equipo de ACB, sí, señor. Sí, jugando en Amalata. Sí, señor. Este ¿quién no se acuerda del Clesa Ferrol? Sí. De los 80-90. Ha entrado, por cierto, Patricia Cabrera, la más veterana del equipo, ¿eh? Cuarta Anicet, temporada. Anicet creo que sigue hace transmisiones todavía y hace colaboraciones, sí. Sí, sí. El gran Anicet. Jugando Van Grinsven. Ojo, problemas para holandesa. Otro balón perdido. Mucha precipitación. Yo creo que tienen más calidad de la que están teniendo y por la aportación que tienen ahora de momento ofensiva. Yo creo que hay mucha precipitación en todos los movimientos que tiene Baxi Ferrol y las jugadoras también. Robertson al banco. Vuelve a cancha Drammer. Ahí está la sueca con la pelota para Van de Nadel. De momento, fíjate, Araski en este ataque moviendo sin botar, ¿eh? Es una zona que está haciendo ahora. Mira, mira cómo mueve Araski el balón. Sí. Ahora lo ha botado por primera pero vez. Además, no ha sido para nada. Van de Nadel. Balón a hierro, rebote para quién? Para Ferrol. No ha sido para nada. Lo queda Natalia Rodríguez. El único bote que ha seguido no ha sido para nada. Solo para estabilizarse el cuerpo, pero por el resto no ha avanzado nadie del. Jugando de Nicole Fong. ¿El balón para quién? Para nadie. Se para queja nadie. Patricia Cabrera, pero es que lo ha perdido. Izaskun saca para Laura Pardo. Otra vez defensa zonal de Ferrol. Izaskun, vamos a ver, adentro no, para no. Laura Pardo. Mete la mano bien, Van Grimsven. Nada, ahí no había pase. Aunque lo pareciese, no lo había. Saliendo Natalia Rodríguez. Entrega para la propia Van Grimsven. Línea de fondo ante Laura Pardo. Se pasó ahí de frenada. Rebote, sin embargo. De nuevo. En este caso para Ana Calvo. El lanzamiento no entra al final. Sale Izaskun García. Salva bien. La presencia de Natalia Rodríguez. El bien, esférico bien, para bien Estebas. Ferrol, pero no mete, no. Bajo canasta, bandejas, a los pasados. No, son un equipo que está fallando muchísimo. Bueno, y Brinta, se ha precipitado Vinta Drammer. Balón al hierro, rebote para el cuadro ferrolano, 15-6. Entramos en los últimos 13 segundos del primer cuarto. Hacia adentro Natalie Fon, chapa, tapón de Natalie Van de Nadel. Ahí para Vinta Drammer, canasta. Corriendo el contragolpe, Vinta Drammen. Se mosquea Sandra Prieto con sus jugadoras porque entiende que ese contragolpe no se tenía que haber producido. Final del primer cuarto, RP Karaski 17, Baxi Ferrol 6. Justito, ¿eh? Sí. En el último, el balón y el tapón con el contraataque, ajustado. La máxima diferencia en lo que va de partido. Para el equipo vitoriano, 11 puntos de margen. Ahí es nada. Primera leche de producción integrada, una categoría superior, premiada a nivel internacional por sus amores. Bueno, de menos a más Araski, de más a menos se puede decir Baxi Ferrol, que no ha encontrado el ritmo de partido excepto los primeros 2-3 minutos. Pero luego ya prácticamente media la primera parte ha ido a menos el cuadro ferrolano. Muy precipitado en ataque, sobre todo, y el aceptable trabajo que ha tenido en defensa lo ha tirado por la basura en ataque, ¿eh?
Hombre, la verdad que no está haciéndolo mal Ferrol. El resultado es un poco abultado, porque podemos ver un Ferrol ahora que empieza a notar desde fuera, que los tiros no han sido nada buenos, pero también las penetraciones, que ha contabilizado entre 3 y 4 bandejas, que posiblemente estaríamos viendo un Ferrol con 3 a 14 puntos. Araski durante un momento ha estado jugando al ritmo de Ferrol y no sabía qué hacer, hasta que ha marcado un poco el suyo, no ha sido capaz de adelantarse del marcador. Ahora sí, ha cogido ritmillo, ha visto que el equipo sigue fallando a través de una defensa muy presionada, muy presionante, y eso le está animando a venirse arriba. Es verdad que ahora es que tiene que mantener eso y eso es físicamente muy complicado. Bueno, sigue Made Urieta con 4 de las 5 jugadores que han terminado el primer cuarto ahora mismo en cancha. La que entra es Sumidiallo en lugar de Laura Pardo, pero las otras 4 que han terminado el primer cuarto siguen ahí sobre el parque de Mendizorroza. Izaskun García, Paula Estebas, Brinta Dramen y Natalie Van den Adel. En el Ferrol sí que hay más cambios porque vuelve Shelby Cheslek. Ahí está la pívot norteamericana, la rubita pívot americana, dorsal 44. Sigue Van Grinsven, sigue Patricia Cabrera. Vuelve, en este caso, Marina Delgado. Y también continúa en el quinteto respecto al que ha acabado la primera parte o el primer cuarto, Ana Calvo. Jugando Araski, sigue Ferrol con la zona, se le escapó a Umidiallo. No controló. Ahí Umidiallo no, ese no balón. No está viendo un control en el ataque cuando está Diallo muchas veces. Hay interés y de balones interiores, pero complicado. Van Grinsven se pasó de frenada. La holandesa sale a la carrera Araski, Brinta Dramen. Doblando para Natalie Van den Adel. A punto de perderla, recupera Diallo. Entrega para Izaskun. Esta a la esquina para Paula Estebas. No. En el triple. Es que se ha visto desde aquí el canto. Al tablero, directamente. Estaba a punta del canto del tablero. Al tablero. Es que no ha llegado a tocar ni el aro. Entrará Cristina Molinuevo. Van den Adel. Escupe el aro. El lanzamiento de Natalie Van den Adel. Coge el rebote su compatriota Van Grinsven. Bueno, pues va a ser la última jugadora que del equipo de Araski que va a participar. Que digo que además es un equipo que está rotando absolutamente todas las jugadoras. Patricia Cabrera. Una. No anota el triple Cabrera. Rebote Araski. Sale a la carrera Izaskun García. Ante ella está Marina Delgado. Umidiallo a la derecha para Brinta Dramen. Hace un bloqueo ahí para que salga limpia de esa acción. Se precipita Brinta Dramen. Demasiado individualista, ¿eh? Sí, es muy individualista la jugadora. Ahí hay que entregarle antes el balón a la compañera. Bueno, y este equipo es muy fallón, ¿eh? Porque sí, es que vale, fallan bandejas. Sí, no anota Selvi Cheslek. Estaba sola, ¿eh? Debajo del aro, no sé prácticamente. Si están jugando la malata. Pero les habrán bajado los aros. Les habrán subido los aros. Porque allí están. Se están acostumbradas a los aros más bajos. Aquí no hay ni una bandeja que hayan metido de momento. Se sienta Paula Estebas. Entra Cristina Molinuevo. Ya están las nuevas jugadoras de la Araski en pista. Ya no están. 9. Es que Araski tiene 4 cambios. Ferrol tiene 5. Pero Araski 4 nada más, ¿eh? Y juegan todas. Sí, sí. Juega Cristina Molinuevo. Por fuera para Umidiallo. Entrega Izaskun García. Le persigue Marina Delgado. Bien, doblando por fuera para Van den Adel. Tiene que tirar Cristina Molinuevo porque no hay tiempo para más. Balón al hierro, rebote para Gustafsson. Capturó ese balón la sueca, más poderosa en el salto, ya jugando Baxi Ferrol. No se ha movido el marcador en este cuarto, ¿eh? Y nos hemos comido ya 2 minutos, 17-6. Solo 6 puntos anotados Ferrol mucho, en 12 minutos. Acierto. ¿Eh? Ahora vamos a verlo. Cabrera, triple. Ya estaba. Primer triple del partido, ¿eh? Primer triple del partido, la anota Patrick Cabrera. Ahora venía la réplica de Araski. No. Iba a decir que se estaba gestando, pero. Sí. No entran los triples, entran siempre un poco en la dinámica de juego. No puedes estar arriesgando cuando crees que no has pasado dos o tres veces el balón y estás en buena posición. Ahí va de nuevo Patrick Cabrera con otro triple. 2. Dos triples consecutivos de Patrick Cabrera. El mosqueo de Made Urieta con Cristina Molinuevo. Le mira de forma amenazadora diciéndole: ya me he dado cuenta que tenías que haber defendido mejor, que le has dejado ahí un pasillo de un metrito, lo suficiente para que parcial de 0-6 para poner el 17-12. Y además es la jugadora que había estado
intentándolo. Antes de esta jugada había metido el triple y habían pasado 10 segundos desde el último intento por parte de la jugadora holandesa, de Laraski. Pero es que además debe ser, y por vídeos, debe ser una jugadora que es especialista en esa situación y debería saber, seguramente, nuestra compañera de jugadora, de que es una jugadora muy a tener en cuenta y no ha defendido bien. Y eso más de le hierve la sangre. Bueno, el tiempo muerto de Madi Urieta, con 7-21 por jugarse de este segundo cuarto, con ese 17-12 en el marcador, esos dos triples de forma consecutiva del equipo ferrolano, que han ajustado el luminoso cuando Araski había conseguido esa máxima de 11 puntos al final del primer cuarto, ese 17-6. Pero parece que la defensa en zona de Ferrol y ahora ya el acierto de Cabrera. Yo creo que tiene un hashtag o un aviso vía redes sociales para que haya una queja multitudinaria para el sonido de Mendizorroza, que baje el volumen. Es un poco alto, ¿no? Un poco alto no. Bastante alto. Distorsionado, alto, sin frecuencia, molesto, incómodo. A ver si alguien se anima. Yo ya estoy cansado de hablar con alguien de aquí del club. Pero vamos, esto es de locura. Aparte que te deja... Sordo. Sí, y la garganta a grito. Le meten ahí muchos decibelios al asunto. Bueno, jugando Edwards, que ha vuelto a cancha. Lo mismo que Robertson. Y que junto a Brinta, Dramer, Cristina Molinuevo y Umi Diallo forman el quinteto de Araski. Es decir, se ha sentado Van den Adel e Izaskun García. Jugando Marina Delgado. Hacia adentro va la gallega. Ha perdido la pelota. Bueno, es de Palma de Mallorca, queremos decir, la jugadora del equipo gallego. Que está más entonada a los primeros minutos del primer cuarto. Sí, sí. Y que además utiliza mucho los bloqueos para hacer ya la canasta o la extensión o pasarse a Chelsea, la americana del equipo de Ferrol. Ahora ha vuelto a perder otra pelota la escuadra de Sandra Prieto. Sale Brinta Dramer. Hay falta personal de, creo, Gustafsson. Ha provocado la falta. Más que ha ido a buscarla, creo que ha ido a la canasta, ha ido a buscar la falta. Segunda falta personal de Ani Calvo. Cambio en base y Ferrol. Entra Amara Coleman. Se marcha Ellen Gustafsson. Gustafsson al banco. Ha vuelto Amara Coleman, la dorsal número 1. Y tiros libres para la jugadora sueca de RPK Araski, Brinta Dramer. Anota el primero. Irá con el segundo. También lo anota. Primeros puntos de Araski, Sí. Prácticamente 3 minutos y 15 le ha costado anotar. Han hecho la misma presión después de tiro libre, pero sin ninguna efectividad. Y ahora están en la zona press. Es decir, primero presión y luego la zona. Cabrera otra vez con el triple. Este pega en el hierro, después en el aro. Pero no se guarda un pelo, ¿eh? No, de 8 metros. 8, sí. Tirando 9. Eso es lo que se dice en Estados Unidos, on fire, cuando piensas que todo te va a entrar después de varias canastas o varios intentos. Jugando Edwards por fuera para Brianna Robertson. No se atreve con el lanzamiento. Entrega para Brinta Drame. Mira el segundero. 8 segundos. Allá va con su lanzamiento. Balón al hierro. Rebote para Edwards. Se ha estorbado con Diallo. Sí, con Diallo totalmente. Se ha estorbado con Diallo. Marina Delgado a la carrera. Falta personal de Brinta Drame sobre Coleman. Se disculpa ahora Diallo sobre Edwards. Pero mira, el ímpetu muchas veces de querer ir a por el balón te juega alguna que otra mala pasada. Al banco Umi Diallo, vuelve Laura Pardo. Rotando mucho Madi Urieta, Pues mira, Laura Pardo está sacando minutos de todos los partidos. Porque quizás no está ni en un buen momento ni en una buena temporada Diallo, que es la pívot del equipo. Y es hiper necesario encontrar a alguien de su estatura. Buena asistencia ahora, sí. La canasta de Chesley, creo que son los dos primeros puntos de la americana, pero esta ya si la fallaba. ¿Esos vamos, o los primeros? Te recuerdo. Sí, puede ser, cierto, sí. 4 puntos para ella, sí. La primera canasta del partido, el 0-2, cierto. Con una penetración de. Sí. Edwards para Robertson, mete la mano Marina Delgado. Bien, le ha quitado la pelota, entrega rápido para la salida de Ana Calvo. Canasta. Buena la canasta de Ana Calvo, Qué bien ha aguantado porque. Tenía. Ahorita Drame encima. Chapela, además, por la izquierda es complicado a veces hacer el tapón, pero lo ha aguantado muy bien. Ha cambiado el ritmo
del paso. Y eso la ha molestado quizás a la jugadora defensiva para que no pudiese darle el tapón. Segunda falta personal de Marina Delgado. A la que darás sin Valdena del Cánchara. Dado a Cristina Molino. También Baxi Ferrol. Entra Nicole Fon. En Baxi Ferrol se va Marina Delgado. También ha habido cambio en RP Karaski. Ha vuelto Van de Nadel en lugar de Cristina Molinuevo. Jugando precisamente ahí la holandesa. Doblando para Laura Pardo debajo del aro. Saca fuera para Britta Drammen. Se juega el triple. Triple. Primer triple del partido para Araski. Laura Pardo no ha sido capaz de concretar con el primer pase, que la había dejado totalmente sola. Lo que pasa es que eso a veces, y el miedo, ha hecho obligatoriamente el pase fuera y por suerte el tiro exterior ha sido acertado. Muchos jugando bloqueos. Patricia Cabrera a punto de perderla. Metió la mano bien Brinta Drammen. Muy buena intuición, porque sabía que el pase iba a ser una continuación. Edwards por la línea de fondo. Saca fuera para Brinta Drammen. Ahora dobla para Laura Pardo. Mueve a la derecha para Van de Nadel. Vigilada por Nicole Fon. Bien, mete la mano Silvi Šeslek. Pero no ha podido capturar ahí finalmente el esférico su compañera Ana Calvo. Edwards a media vuelta, balón a hierro, rebote para Šeslek. Aunque es un poco más voluminosa y parece un poco más patosa, la verdad que realmente es ágil a la hora defensiva. Y a continuación también continúa muy bien Chelsea, la jugadora de americana. Nicole Fon, hay pasos. Ah, no, no, ataque. No, ataque. Ataque. Bueno, es la ley personal de Šeslek. Del mínimo esfuerzo. Pues es la tercera, Tercera falta personal de Nicole Šeslek. De Selby Šeslek, perdón. Pues creo que de las tres, dos han sido en ataque. Así que, fíjate. Entrará enseguida para no jugar con fuego. En este caso, Natalia Rodríguez. Me da que Šeslek no va a volver al partido hasta después del descanso. No hubiese falta de ataque, porque yo creo que ha sido... Edwards, al hierro su lanzamiento. Atrapa a la propia Šeslek. Ese rebote a la carrera aparece Coleman. Le presiona ahí Brianna Robertson. Jugando Ana Calvo. Ante ella está Edwards. Viene a recibir Nicole Fon, la jugadora inglesa. A la izquierda para Coleman. Vamos a ver Coleman qué es lo que hace. Se levanta Coleman. Balón al hierro, rebote. No hay rebote. De Ferrol no, tampoco está muy acostumbrado al rebote de ataque. Para Brinta Drammen. Eso se le parece un poco al equipo de Vitoria. Edwards, agua. No sé. Fallo tras fallo. Sí, me da que Edwards está también un poco encebollada, ¿eh? Sí. Que desde esa acción ahí con un Miriallo está ahí un poco empecinada en anotar cuanto antes, en hacer también sus puntos. Y mira, al final la precipitación te lleva a eso. Parece una escopeta de feria. Están haciendo puntería las dos jugadoras. 3-0-5 para llegar al descanso. 22 Araski, 16 Baxi Ferrol, Cabrera. Ahora no entra su lanzamiento triple. El rebote para Coleman. Se queda corto. Ahora también atrapa Ana Calvo. Otro rebote ofensivo. Viene ahí contra tablero. En este caso Natalia Rodríguez. Era una buena opción, pero ese tablero es... Pero le pegó, vamos, un pedrusco, pero bien gordo. Sí. Anota Edwards. 24-16. Canasta para Ariel Edwards. Otra vez 8 arriba Araski. Recordemos que se ha puesto Ferrol a tan solo 3, 19-16. Sí. Cabrera de 3. Otra también que se está engorilando un poco. Sí. Ya han entrado dos y ha dicho, bueno, pues ahora ha metido todo. Brianna Robertson para Laura Pardo. Esta para Van de Nadel. A la media vuelta Van de Nadel. Balón a hierro. No ha sido de milagro. Sí. Yo creo que va a cambiar Anderson un poco. Otra jugadora con 3, Coleman, Edwards, no debo decir. Coleman no, y Šeslek, 3 faltas. Ana Calvo y Coleman al banquillo. Entrará en Araski también Izaskun García después de los tiros libres. Entiendo que por tal vez Van de Nadel, si anota, sí, para jugar con caso, pequeñitas. Si no veo cambios, porque va a hacer un cambio si mete el tiro libre. Ahí está, Van de Nadel al banco. Entra Izaskun García. Otra vez el tiro libre con presión. Pero bueno, la presión tampoco. Jota Marina Delgado. Ahí está la jugadora Balear.
En este caso combinando con Van Grisven. Aparece Natalia Rodríguez. Por fuera, quiere hacia adentro. Ante ella está Edwards. Saca para Patricia Cabrera. Prácticamente ahí en la esquina viene a recibir Nicole Fon. Muy forzada Nicole Fon. Rebote para Araski. A punto de perder Araski, sí. Metió ahí la manita Van Grisven. Y al final se quedó con el esférico Patricia Cabrera. Juega Shatila Van Grisven. Balón. Uf. Que no entra. Rebote. Brianna Robertson. Ya lo pone en las manos de Izaskun García. Velocidad es lo que quiere imprimirle a Araski, ¿eh? Sí, se empecina muchísimo y le facilita a Araski también su trabajo. No es que esté haciendo un gran partido, pero le facilitan. Y ahora canasta de Edwards. Está viendo mucho cambio. Ferrol no está acertado en la defensa ahora. Esa es la segunda vez que se han equivocado en el cambio de jugadoras. Por eso Natalia, la jugadora de ferrolana, está bastante mosqueada con el resto de compañeras. Bueno, el caso es que después de esa canasta de Edwards, otra vez Araski se ha disparado en el marcador, ¿eh? 11 arriba. De nuevo la máxima del partido para el equipo de Madurieta, 27-16. Parecía que ahí Ferrol se acercaba con esos dos triples de Cabrera y mira, luego... Afortunado el Araski, porque Ferrol se está poniendo muy fácil. Cualquier equipo que ha pasado este año por la temporada ha marcado un nivel mucho más intenso, más acertado, no tan precipitado como el Baxi. Y creo que por lo menos Araski, sin hacer un buen cuarto, le está sacando rentabilidad. Fíjate qué resultado, 27-16. Pues nada, es acabó muy bajo. Y aún así, pues pensando que Ferrol aún puede dar un pelotazo en algún momento, porque creo que es un equipo que todavía tiene más posibilidades de crecimiento, pero de momento tampoco es la temporada suya. Desde luego, han hecho méritos para estar abajo. Bueno, último minuto y 18 segundos de cuarto. Ese es el tiempo que queda para llegar al descanso. 27-16. Está ganando Araski. Sacará Baxi Ferrol de fondo después de la canasta de Edwards. Eso nos faltaba CDC ahora para el sonido. Para animar la tarde. Sí. Jugando Nicole Fon con problemas ahí después de la presión. La perdió. Bueno. La perdió Marina Delgado. Oye, pero veo a Sandra Prieto, la entrenadora de Baxi Ferrol, francamente calmada, ¿eh? Porque para con los brazos, su equipo, con los brazos cruzados desde que empezó el partido. Es que no se inmuta, está de pie, pero sin hacer demasiados aspamientos. Igual que Madre y Violeta. Sí, del blanco al negro. En eso hay mucha diferencia. Jugando Brinta Drame. Va hacia adentro Brinta Drame. Se devuelve tapón. Se la ha puesto. Casi que a huevo. Se la ha puesto fácil, sí. Sí, sí. Jugando ahí Gustafsson. El balón por fuera. Triple de Van Grisven. Anota Van Grisven el tercer triple del partido para Baxi Ferrol, 27-19. Pues empieza igual que los cuartos anteriores, ¿sí? Con canasta primero de Ferrol y con desacierto y precipitación por parte de Araski. Jugando Nicole Fon. Se va gracias al bloqueo de Van Grisven. Sí, pero acompaña otra que Robertson. Acompaña mucho el balón. Balón dentro. Ahora para Gustafsson, a la media vuelta y a 4 metros. Bien, Gustafsson anota. Gustafsson, tiempo muerto solicitado por Madi Urieta después del 0-5, 27-21. Bueno, mira, parece que la charla, la arenga de Sandra Prieto ha tenido su aquel, ¿eh? No, a lo mejor es que sabe que en un momento sus jugadoras tienen que meter canastas. Yo les he visto buenas acciones, pero poca efectividad y poco credo a la hora de ver que son jugadores con un perfil más alto. Aquí el momento que ha hecho Gustafsson ha sido una jugada de un nivel muy, muy alto y que Laura Pardo tiene una carencia, que es la física, y a él le va a costar. Entonces ha sacado provecho cuando han podido y cuando los jugadores han visto con potencia para hacerlo. Yo creo que hay que pensar en una remontada porque la dinámica de Ferrol, ya digo, creo que sigue siendo ascendente y ahora es que tiene que hacer un buen mejor partido para llevarse el partido. Es verdad que está por delante del marcador, pero a falta de 14 segundos, en vez de la sangría haber sido de 11 puntos como hace minuto y medio, se puede marchar con un 6, con un 5, con un 4, solo por delante.
Bueno, quedan 14 segundos para el final del cuarto. Todos teóricamente van a ser para Araski. Sí. Está, creo que en bonus ya Baxi Roll desde hace un rato, así que esto es lo de siempre. ¿Qué haces? ¿Aguantas? ¿Haces falta? Lo lógico es que el equipo gallego aguante y que trate de defender al máximo para que Araski no se vaya más en el marcador. Sí, luego encima puede robar el balón y anotar, pues mejor para la escuadra gallega. Pero yo creo que tal y como va el partido, con que la diferencia sea de 6, para ellas ni tan mal. Bueno, jugando Izaskun. 10 segundos. Juega Edwards. La defensa otra vez en zona de Ferrol, ¿eh? Sí. Zona press. Balón para Umi Diallo. La perdió. Ojo, sale Natalia Rodríguez. Le quedan 2 segundos. Uno, tiene que lanzar. Tiene que lanzar Ana Calvo. Ya no vale. Se entretuvo Ana Calvo. Mira, ahora sí que se mosquea Sandra Prieto. Ahora sí que le mira. Le echa un rapapolvos tremendo. Pues claro, dice, pero no piensas, no te das cuenta que el reloj ya estaba. Pues eso, pues no se dio cuenta. Así que descanso en Mendizorroza. 27 RP Karaski, 21 Baxi Ferrol. Tanteador bajito, ¿eh? Para cómo ha ido el inicio del partido, Araski solo ha anotado 10 puntos en este cuarto, ¿eh? Mucha vida. Te da a pensar, como entrenador rival, te da la posibilidad de darte un par de vueltas a la cabeza y decir, si lo hacemos tan mal y solo estamos a 6 y Araski, el equipo rival, solo está a 27 puntos, es que las posibilidades son muy grandes. Si te encuentras con un rival dominante, dominador, y que encima no han aprovechado tus problemas o tus malas decisiones, pues bueno, te marcas un poco acomplejado, pero yo creo que Ferrol se puede venir arriba en cualquier momento. Bueno, pues vamos a hacer una pausita para la publicidad y a la vuelta de la misma les contamos lo que dé de sí esta segunda parte desde aquí, desde Vitoria, desde Mendizorroza, en este duelo que les estamos contando en directo a través del Twitter de la Federación Española de Baloncesto. De momento, recuerden, RPK Araski 27, Baxi Ferrol 21. Hasta ahora. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.
Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.
cerrado, pero empezamos. Bueno, saludos, buenas tardes de nuevo. Retomamos la retransmisión en este tiempo de receso, en este tiempo de intermedio aquí en Mendizorroza, en Vitoria, en este encuentro entre el RPK Araski y el Baxi Ferrol. De momento victoria para el equipo vitoriano, 27-21. Estamos aquí repasando, Santi Abad, la clasificación. Claro, es que Araski, en caso de ganar hoy, se pone con 8 victorias. A Baxi Ferrol ya le aventajaría en 6, porque el básquet a veras sería a favor del equipo de Made Urieta. Quedarían, en este caso, 9 partidos para el final de temporada. Ya dejarías prácticamente al equipo gallego, con respecto, ya digo, al propio Araski, francamente ya descolgado. Luego la pelea ya con otros equipos sería distinta, pero ya ese objetivo que tiene el equipo de Made Urieta de salvarse, de conseguir la permanencia, estaría más que encauzado, ¿no? Virtualmente, o casi casi se podría decir que virtualmente lo tendría en su mano, ¿no? A no ser que cambien mucho las cosas, sí. Además, es que empezando la temporada vimos mucha igualdad en todos, desde los más bajos hasta los más altos en... bueno, con la excepción de Sparks City y Girona y Perfumerías Avenida, pero el resto sí que veíamos mucha igualdad. Es más, ahora es que estaba en la tercera posición de la liga en los primeros 5 partidos. Ahora sí que hay un margen importante entre el sexto y el catorceavo. Bueno, sí, el último, por decir, de la liga, y sí que ha habido ya una parcela donde hay un distanciamiento entre partidos ganados y perdidos. Y a nivel de juego también es verdad que Araski es como el filtro final de los equipos que se van a jugar un poco, los que se quedan hasta final de temporada y los que se salvan, los que se marchan. Está Cáceres con un presupuesto muy alto, Manfilter, es de esperar que son equipos que suban un poco más hacia arriba, Saladría también. Pero básicamente ya son más partidos perdidos que ganados. Y por el nivel de juego, yo creo que ahora no es momento más que de pensar que hay cierta rentabilidad en jugar en casa y mantener la categoría. Y Araski, de los que tienen esa posibilidad, está el primero. Bueno, 27-21 a punto de reanudarse el partido. El Araski que jugará con un quinteto distinto al que ha comenzado el choque. Quizás con García, Brian Robertson, con Brinta Drammen, Van den Adel y Edwards. El equipo más rápido, más efectivo que cara al tiro exterior. Y porque, por si acaso, Ferrol ha encontrado la línea ofensiva que ha dejado al final. Porque marca mucho el ritmo, A punto de perder la Marina Delgado, ya lucha. Aplaude Made Urieta, la primera acción defensiva de su equipo en esta segunda parte. Mucho tropiezo viendo hoy el partido, muchas jugadoras. El campo está lleno de agujeros, de topos. 27-21. Es que no han pasado 5 segundos y han caído al suelo. Sí, sí. Y creo que no ha habido un momento en el partido que no hayan caído al suelo pisando o trastabillándose con los pies las jugadoras de uno y otro equipo. Jugando Brinta Drammen, quería coger su propio rebote, pero al final se lo ha quedado Gustafsson. Se lo pone ya en las manos a Van Grinsven. Hacia adentro Van Grinsven. Se le va a escapar la pelota a la jugadora holandesa. Nada. En menos de 20 segundos han hecho 3 ataques. Sí. Le pide eso, el ayudante de Sandra Prieto le pide a Van Grinsven calma, paciencia. Claro, es que ha ido a atacar ella sola ahí el aro, prácticamente sin pararse a pensar si era la mejor o no opción. Jugando Izaskun, falta de Marina Delgado. Creo que es la tercera, ¿puede ser? Sí. Pues sí, la tercera. Siempre tiene un recambio, al menos la base. El lanzamiento triple de Yana Robertson no entra, balón al hierro, rebote Ferrol. Otra vez. Sí. Ya digo, es un ritmo que marca mucho Ferrol. Porque no es un juego que harás que... Bueno, dependiendo también de los jugadores que tengan. A punto de perderla Ferrol. Hay cambio. Entrarán Nicole. Cambio en Baxi Ferrol. Fong. Nicole Fong se marcha. Marina Delgado.
jugando Nicole Fon por fuera para Natalia Rodríguez. La ha perdido Ferrol. Le reclamaba Sandra Prieto a la colegiada Elena Espiau que pudo haber falta. No lo advirtieron así los tres árbitros. Vamos a ver si vemos a alguien metiendo una canasta. Por lo menos se anima un poco el partido. Sí, porque llevamos 1:10 de este tercer cuarto porque y nadie ha notado. Sigue si no hay igual. Espectáculo, ahora falta en ataque. Falta en ataque de Van den Adel. A ver si vemos un poco el partido. Que tiene... Está siendo más bien un partido espesito. Santi, yo les daría una oportunidad y volvería a empezar desde el medio campo otra vez cuando el salto. Está siendo más bien espesito, sí. Esto me recuerda a los años 80 cuando decían que el torneo de Barcelona se llamaba Juan Palomo. Yo me lo quise, yo me lo como. Esto, poco más o menos. Los jugadores de. Patricia Cabrera va con el triple. Balón al hierro. Rebote Van Gripsen. Canasta de Shatila de Van Gripsen. Y ahora hay falta personal de Gustafsson. Que todavía son faltas que, bueno, se pueden valorar como faltas tácticas. Porque aprieta mucho Ferrol en la defensa. Y todavía no hay bonus de tiro libre. Pero ya son 4 jugadores con 3 faltas en Ferrol, ¿eh? Sí. Cuidado. Jugando Izaskun García. A media cancha. Para Brianna Robertson. Viene a postear Edwards. Ahí el 2 contra 1. Bien. Para Van den Adel. Está de pisando ese 2. Canasta. Primera canasta del tercer cuarto para Araski. Por mucha metralleta que han puesto. Sí, ha sido de 2. El de la mesa no le ha visto bien al árbitro los 2 deditos. No. Canasta de Fong. Cuidado con el golpe que se ha dado Nicole Fong. 29-25. Ha sido sí o sí, la canasta, porque ha metido sí toda la cabeza por delante y al caer con la fuerza que ha ido ha chocado con la pierna de la jugadora o rodilla, dice ella. De Araski. De padres catalanes, por aquello de Font. ...29-25... Los 4, ¿eh? Tampoco el equipo de Baxi Ferrol. 2-4 de momento el parcial en este tercer cuarto. Jugando Van den Adel. Adentro para Edwards. Nada. Ese pase así un poco, ¿eh? Habrá que mirar la estadística final entre balones perdidos de Ferrol y equipo Araski. Podrían hacer más canastas, más balones perdidos que canastas efectuadas. No, si sumasen 2 puntos por... Te digo yo, Santi, que el partido de hoy no va a pasar a la historia del baloncesto, ¿eh? Qué al pena, contrario. Una buena entrada que hay. Sí. El buen cliente que es. Jugando Nicole Fon. Viene a postearle Van Gripsen. Fuera para Gustafsson. Le quedan 8 segundos. Ahí recibe Van Gripsen. Le dicen que tiene que ir mirando el aro. Ante Edwards lanza Van Gripsen. Se sale el balón. Rebote para Araski. En este caso, Inta Drammer. Jugando Edwards. Edwards para Izaskun García. Pedía el esférico Van den Adel, sin embargo entrega para Brinta Drammer, hacia adentro Brinta, rebote para Van Gripsen. He visto mejor bandejas que esa. Sí. Sigo insistiendo, Sí. Que Brinta Drammer me resulta un pelín egoísta en algunas acciones. Puede que más de uno me diga, hombre, es su forma de jugar. Sí, de acuerdo, pero que hay otras 4 compañeras también. Sí, sí, sí. Y en algunos momentos... algún último bote, algún último lanzamiento, como que sobra. Y viendo que el equipo no rueda. Es decir, que si tienes un buen tío, aún tienes una excusa. Es decir, pero forzando, haciendo y tomando malas decisiones, porque además se nota muchísimo cuando es una decisión muy forzada. Te buscas una buena alternativa, un buen tiro, y dices, bueno, aún tengo la excusa de que nadie lo está haciendo. Pero fíjate, el cambio no ha sido por ella, ¿eh? Ya. No, nos ha sentado Izaskun. Y ha entrado Paula Estebas. Canasta de Edwards. Alguien entra con decisión, porque es lo que faltaba. Yo creo que
hay que tomar decisión. Y yo creo que debían pitar dobles a la jugadora Font, porque acompaña a la bola exageradamente y hace entre 3 y 4 pases cada vez que dribla. Pérdida de Font. No se entendía ahí con Van Grinsven. Otro balón más para Araski. A ver, un tiro exterior, queremos ver. Bueno. No. Igual interpreta el árbitro que venía, sí, de fuera, que pisó. Venía dentro de fuera, pero se le ha metido bien. Fijando el rebote, justamente cuando ya había metido los dos pies, con los dos pies dentro del campo, es cuando ha caído el balón en sus manos. El árbitro creo que tiene un error ahí, precipitado. Jugando Natalia Rodríguez. El balón a la esquina para Patricia Cabrera, triple. Anota triple Cabrera, Patricia Cabrera, su tercer triple en lo que va de partido, ¿eh? Da igual que hubiese hecho otros dos cantos anteriores. Sí. Es una jugadora que tiene que dar su rol en el equipo y es el tiro exterior. 31-28, se vuelve a acercar Ferrol, cuidadito, ¿eh? Se aprieta el partido. Van den Adel con la respuesta, corto, rebote para Van Grinsven. Sale a la carrera la holandesa, falta personal de Brianna Robertson. Pues mira, buscando soluciones, porque además no. Segunda falta personal de Brianna Robertson. Alan Garaski, bajo a Natalie Van den Adel, cancha la Umi Diallo. Otro cambio más en las filas del equipo vitoriano, vuelve Diallo, se sienta Natalie Van den Adel. Sacará desde el lateral Patri Cabrera. Jugando con Van Grinsven. Entrega para Nicole Font. Hacia adentro Font. Pues tenía la bandeja. Entrega para Gustafsson. Fíjate, pues mejor. 2-1. Falta de Umi Diallo. Anota Gustafsson. 31-30. Posibilidad para que Ferrol empate el partido. Bueno, ya no es solo la fe. Evidentemente cada jugador aporta un poco cuando compite. Es porque tampoco se ha molestado mucho Araski para comprometer al equipo ferrolano y decirle que aquí en casa es complicado ganar. Es que eso facilita en cada jugada Araski, no demuestra que tenga eficacia. Juega Robertson, muy forzado, sí, muy forzado Robertson. Van Grinsven ataca el aro la holandesa, falta personal de Edwards. Falta personal de Ariel Edwards, la norteamericana. Dos tiros para Van Grinsven. Ojo que se puede poner por delante Ferrol, ¿eh? Desde el inicio del partido con el 0-2 y el 2-4, el conjunto gallego no se había puesto por encima en el luminoso. De momento no lo aprovecha la holandesa, falla el primero. Vamos a ver con el segundo qué es lo que hace. Este sí, 31-32. Pues te da que pensar, desde luego, porque viendo la situación de partido, aparte de que eso es ventaja para Ferrol, un marcador tan bajo, esta dinámica así un poco aburrida, sosa, con intervalos entre balones perdidos y malas decisiones, siempre facilita el trabajo al equipo que juega y viene de fuera. Porque siempre juegas en campo contrario y eso te anima bastante más como jugador. Al final lo que te gusta es ganar fuera de casa cada vez siempre. Umi Diallo a media vuelta, canasta. Bueno, es el primer movimiento interesante de Umi Diallo en todo el partido, ¿eh? Es el lo más cierto también es esto de jugar en interior, de vez en cuando se agradece, claro. ¿Eh? Sí, sí. 3-3-3-2. A mí me gustaría verle hacer un balón de bajo a canasta por capacidad. Ojo al triple, Natalia Rodríguez, no toca aro. Rebote para Brianna Robertson. Va a la carrera la norteamericana, vamos a ver qué es lo que hace. Entrega para Paula Estevas, se amaga con el triple Paula Estevas. Ahora se queda a 4 metros, entrega para Vinta Drammer, al hierro. Rebote para Paula Estevas. Falta personal de Nicole Font. No la veo, ¿no? No veo el ataque todavía de Araski. Ya. Y otra vez precipitación en Vinta Drammer.
En lanzamientos triples, es verdad que estaba sola, pero... Sí, sí. Un poquito más de pausa, más segundos de movimiento del balón, no sé. Umi Diallo juega para Paula Estevas. Quiere ganar la posición Ariel Ewas ante Van Grisven. Es que Ewas se cuenta con una jugadora que es... Que bueno, las dos están muy picadas en situación. Son dos jugadoras con polivalencia, pivotalero. Más o menos a la misma altura, igual de físico. Y sí que están esforzándose mucho en defensa individualmente las dos. Y eso... Al menos a Edwards, que no ha encontrado muchas veces rival para esa posición que tiene, hoy se lo está complicando la jugadora holandesa. Bueno, primera jugadora en peligro por faltas personales. Gustafsson se ha ido al banco. Tiene cuatro faltas. Ha entrado Ana Calvo en su lugar. Mira la presión de Araski, ¿eh? Cuatro jugadores en campo rival. Mira qué equipo tiene Ferrol. Tres bases, diría yo. Que tiene, por lo menos, tres jugadoras del mismo perfil. Bajito, bajito. Uy, que la puede perder Nicole Fon. Reclaman posible falta. Laura Estevas. Paula Estevas, perdón, canasta. Sigue la presión. Sí, 35-32. Ojo, Nicole Fon, que la puede volver a perder. Se ha entretenido demasiado la inglesa ahí con el balón, ¿eh? A punto otra vez de no traspasar la línea divisoria en los 6 segundos reglamentarios. Bueno, ahora defensa hay juego, en zona de Araski. Ahora hay juego exterior. Van Grisven, sí, sí. Balón a hierro, rebote de Umi Diallo. Por parte de Ferrol hay juego exterior sí o sí, porque es que no tiene jugadoras interiores. Solo tiene una jugadora que está haciendo las funciones de pivot, pero vamos, que es alero. Ahora jugando con Diallo, le hacen un 2 contra 1. Pero también mala decisión, porque además es que se ha ido justamente a la línea de fondo donde está haciendo, están cerrando las dos jugadoras y donde no había ninguna posibilidad de pase. Brita no. Draver, triple. Ha hecho efecto, ¿eh? Mira que no me suelo equivocar en la, además de la posición de tiro que parecía que va con efecto. Sí. Es una jugadora que tiene una muñeca. Parece los jugadores de béisbol. Le da con efecto a la bola. Bueno, pues segundo triple del partido para Vinta Dramer. Es el segundo además del Araski. Cuatro lleva Ferrol. Tres de Cabrera y uno de Van Grisven. Ahora venía ahí otra vez la réplica de la capitana del conjunto gallego. Rebote del Araski. Sale a la carrera de nuevo para Brinta Dramer. Ahora sí que no. Agua. Y falta personal. Claro, esa es la peor de las jugadas que puedes cometer en un partido de baloncesto. Fallar un tiro y acto seguido, pum, cometer una falta personal. No, si no es... O sea, si que no son dos errores seguidos. Si nada más son todos tiros ahora de con bonus, ¿no? Segunda falta personal de Brinta Dramer. En Baxi Ferrol entran Marina Delgado y Shelby Chester. Tiro libre para Carmen Fernández. Ya está en bonus el Araski, así que Natalia Rodríguez a la línea de 4-60. Va con el primero, se sale 38-32. Quedan 2-14 para el final del partido. El segundo tampoco, balón al hierro, rebote para Edwards. Desaprovechó el conjunto ferrolano la posibilidad de ponerse otra vez cerquita en el luminoso. Entrará Coleman. Mientras juega Ariel Edwards, el lanzamiento a 5 metros, lo escupe el aro, rebote para Ana Calvo. Buen tiro, es un tiro que aumente mucho. Se bloquea entre pivots y como era salero, normalmente tiene una buena posición de tiro. Cuidado ahí Marina Delgado, que a trancas y barrancas puede perder la pelota del triple. No de Ana Calvo mucho, que no entra. Rebote para Brinta Drame. Ahora juega la sueca con Paula Estevas. Ah, que me olvido. A punto de hacer dobles. Brinta Drame para Brianna Robertson. Bien ahora moviendo el Araski el balón. Edward saca para Paula Estevas. Ahí va el 2 contra 1. Lanza Paula. Qué pena. No entra. Ahora sí que ha movido bien Araski, ¿eh? Sí, por lo menos ha jugado los 20 segundos sí. correspondientes. Han pasado por todas las jugadoras. Falta, sí. Sí, pero es que son dos tiros, ¿no? Tampoco... Sí, sí. Doble cambio en Ferrol. Yo que pues... Ah, no, uno. Esteban, cambio en Baxi Ferrol. Entra Coleman. Se marcha Natalia Carmen Fernández. Esto me recuerda a las partidas de ajedrez. Que ahí hay estrategias... Púlsate el reloj.
para parar, hacer la jugada, pulsas el reloj. Pues eso es igual. Va lento y con muchos cambios. Sí, los dos equipos es un juego de estrategia total. Fíjate el marcador, 38-32. ¿Has visto la cantidad de cambios que han hecho los dos equipos? 28 minutos de partido, Anota. Marina Delgado. Su segundo tiro libre, 38-33. No, el partido es de un ritmo soporífero, Santi. O sea, sí. Muchas pérdidas, muchos errores en lanzamiento. Es que si hubiesen entrado todos los tiros que... Que viene ahí la puerta atrás. No entra el lanzamiento de Van den Adel. Todo lástima lo que para fallan. Laraski, Sí. Y todo lo que, los dos equipos, estaríamos hablando... Hacia adentro Coleman, doblando para... Czeslek. Pudo haber falta, yo creo, Sí, sobre la jugadora norteamericana. No, más por nada, porque es que no ha saltado y le ha imposibilitado el tiro desde abajo, sin salto. Anota Edwards. Te voy a decir que este primer tiro exterior, creo que en el partido. No, a ver, Tiro exterior de dos. Creo que es la primera canasta. No una penetración ni un tiro de tres, Tiro de dos. Sí. Creo que es el primer tiro de dos. Jugando Marina Delgado. 15 segundos para el final del tercer cuarto. Lanza Marina. Balón al hierro. Rebote para Araski. Es la última posición para el conjunto de Madurieta. Va Edwards sola. Anota Edwards. Cuidado que se la pueden robar. Falta personal de Brianna. Pero Robertson. ¿Cómo puedes hacer esa falta? Te falta un segundo. Te falta menos de un segundo y haces una falta con tiros libres. A esta chica nos han dicho que... No lo han enseñado todavía lo de los bonus en España. Tercera falta personal. Y se tema la tercera, Robertson. Tercera falta personal de Robertson, Porque lo más difícil que puedes hacer es robar en un segundo justamente cuando acabas de hacer una canasta. Es que le acaba de dar una ventaja ahora. Claro. Le acaba de dar a Ferrol la posibilidad de anotar dos puntos. Le acaba de quitar. Cuando ya le quedaban tres segundos y no los iba a anotar. Sí. El valor que tenía, la canasta se la acaba de quitar. Sí, fíjate. 42-35. Es como si ahora hiciese falta el Ferrol. Uy, casi. Y vamos al final del tercer cuarto con el resultado. Bueno, 42-35, 7 puntos de diferencia a favor del conjunto vitoriano. Es verdad que, exceptuando en este caso el 31-32, no ha estado por delante en el marcador. Pero bueno, esa es la situación ahora mismo para el equipo de Made Urieta. Al final del tercer cuarto. Una categoría superior, sin colorantes, sin leche, polvo ni nada añadida. El auténtico yogur se escribe con N de lactullo. Ahora también lactural sin lactosa. Lactullo 42-35 el parcial. 15-14 de este tercer cuarto. O sea, de casi bostezo, Este partido balonmano tan interesante que estamos transmitiendo en el Mundial Europeo o campeonato español de balonmano entre féminas. De casi bostezo. 42-35. Hombre, por la situación de Ferrol se puede entender y se puede aceptar que quiera un marcador bajo, un tanteador, un partido de ritmo lento para tener sus posibilidades. Pero Araski, después del partidazo que se soltó en Lugo, sobre todo 30 y pico minutos, que fue tremendo, yo esperaba sinceramente otra respuesta del equipo. Pues fíjate, a mí me sorprendió mucho Lugo aquí también. Vi un equipo mucho más potente que Ferrol. Cuando se ha hecho un presupuesto, creo que el de Ferrol, con interés de remendar un poco lo que le falta, las jugadoras que le falta, que son jugadoras muy importantes. Pero hoy visto Ferrol tampoco está al nivel de Ensino ni de Araski. Pero es que Araski... Todavía no veo el partido ganado, Aquí el Araski, faltando un cuarto, yo todavía no la veo vencedora. Y eso que Ferrol, vamos, sería también por decir que no es justo o injusto, sino meritorio que Ferrol gane ese partido. Pero es que los dos equipos están jugando como una estrategia a ver quién lo hace peor o quién lo hace o quién pierde más balones para que nosotros le demos emoción. Bueno, ya juega la escuadra. Ferronana lo hace por medio de Marina Delgado, que junto a Coleman, Ana Calvo, Patricia Cabrera y Czeslek forman el quinteto titular en el arranque del último y definitivo periodo. En Araski con Brianna Robertson, Paula Estevez, que es esa jugadora que ahora mismo lanza y anota, más Van den Adel, Edwards y Diallo. Está ahora enchufada, Paula Estevez.
44-35, más 9. Zona, Reaski. Juega Patricia Cabrera para Coleman, amaga con el triple, línea de fondo. Pies. De Umi Diallo, balón para Ferrol. Dándole la espalda a la jugadora que saca, es un riesgo total. Ana Calvo con dudas. Saca fuera para Coleman. Espera que venga a recibir Marina Delgado. Pasito atrás de Coleman. Balón al hierro, rebote Van de Nadel. Es un tiro muy raso. Ha hecho varios tiros así. No le veo mucha efectividad a ese tiro. Edwards dentro para Diallo. Canasta de Umi Diallo. Y falta personal de Cheslek, que también es la cuarta. Quiero verle una canasta Umi debajo canasta, porque es que es tiene el peso, la corpulencia y la altura suficiente como para ganar y hacer muchos puntos debajo. Pero es que le es tan complicado hacerlo, pero es tan efectivo cuando lo hace, porque le deja un margen en equipo buenísimo. Le abre el campo a todo el mundo, porque es que no juegan interior casi nunca. Anota Umi. El 2 más 1 para la jugadora de Lanzarote, 47-35. Otra vez zona press, complicación para Ferrol. Balón robado, porque es que Van de Nadel doblando para Edwards. Canasta. 49-35 más 14. Pues aquí puede que rompa Araski el partido. La mejor jugada. La mejor jugada y mejor enhebrada de todo el partido. Porque sí, ha sido defensa, robo, pase, pivotaje de una jugadora desde el centro del campo, en ataque, es doblado, vuelve a doblar y canasta. Eso es lo que deseamos muchas veces, que se repita. Por lo menos un buen parte del partido, para que veamos, bueno, pues calidad, entretenimiento. Lo vamos ahora a cuentagotas, pero es de agradecer ese tipo de jugadas. Más 14. La actual diferencia que campea en el marcador es la máxima renta que ha conseguido Araski. Yo creo que ahora sí, si se pone un par de minutos, ahora puede que sí que ahora ya sea el momento, ¿eh? Porque ya Ferrol lo ha tenido ahí cerquita para voltear, pero no lo ha aprovechado. Pero y ahora el último cuarto podía haber metido un poco de miedo con esos cuatro puntos de desventaja. Y ha seguido subiendo el nivel. El nivel malo. Bueno, pues acabó el tiempo muerto solicitado por Sandra Prieto. Araski, que sigue jugando con las mismas cinco jugadoras. En Ferrol. Pues la jugadora Gustanson del equipo ferrolano no ha vuelto a jugar desde hace dos cuartos. No, ha jugado el tercero, pero ha cometido la cuarta falta personal y por eso la ha sentado, ¿eh? Sí, en el tercer cuarto ha cometido la cuarta. Y también Cheslek también tiene cuatro, las dos. Pero ya quedando 8 minutos, si no arriesgas con las jugadoras que tienen más equilibrio, hay que arriesgar. Aquí aguantando a una jugadora que tiene 4 faltas cuando faltan 8 minutos y pierdes de 14 ya, de claro. 14. Jugando Patrick Cabrera. La zona ha ido bien. Sí. Y la zona también, después de los tiros libres. Así que van a seguir forzando. Lanzamiento de Coleman. Balón al hierro. Que es el balón, ¿eh? La gente para Van de Nadel. Se quedan mirando y esto. Sí. Canta la jugada Paula Esteva. Se entrega mientras el balón para Van de Nadel. Viene a recibir, sin embargo, Edwards. Sin botar hasta ahora, que lo hace Brianna Robertson. Lanza. Bueno. Canasta. Todo lo que han fallado ahora lo están lo está metiendo el equipo. La norteamericana, sí. Sigue la presión, Ana Calvo. Falta personal de Umi Diallo. Bueno, el inicio fulgurante de Araski. Nada, en un par de minutos. Fíjate, ha permitido esa brecha. Sí, sí. Juega a nivel de efectividad. Bueno, estaba probablemente el partido ya roto hace mucho tiempo. Bueno, y se marchaban un poco de más todavía. Bueno, pues al menos no vamos a meter entre pecho y espalda algo de emoción.
zara eta pixkat mende. Anota el segundo. Ana Calvo. 51-36. Más 15. Jugando Brianna Robertson. Por fuera para Edwards. Le vigila Ana Calvo. Le quedan 10 segundos de posesión a Laraski. A punto de perderlo. Mal pase de Van den Adel. Roba Coleman. Le persigue Edwards. Se tira. Pues no. Pero bueno, se tira básicamente hacia la canasta, forzando, intentando forzar la canasta. Bueno, además es que se ha visto desde el principio el primer paso que iba a forzar. Y ha sido inteligente Edwards de no tocarle. 51-36. Jugando Marina Delgado. Por fuera para Coleman. Entrega para Ana Calvo, lanza Ana, balón al hierro, rebote para Umi Diallo. Ni rebote, pero no hay nadie al rebote, perdiendo no. 14, no hay 15. Paula Estevas quiere ir hasta el fondo, a punto de hacer falta personal, entrega para Van den Adel. En el triple otra vez Paula Estevas, triple. Ahora está metida, Paula Estevas. 54-36, pues y mira, roba ahora precisamente la riojana, entrega para Ana Robertson. El mejor partido de Pablo Estevas. Bueno, el primer mejor partido y el mejor cuarto. Qué pena. Van den Adel no anota. ...5-4-3-6... más 18. Jugando Marina Delgado bien adentro para Ana Calvo. Canasta a la segunda de la murciana, 54-38. Es parte de la relajación por parte de Araski. También ha facilitado un poco los dos intentos de tiro, porque además Edwards corto. Nada. Balón directamente fuera, se marcha pegadito al banquillo del conjunto gallego. Sacará Baxi Ferrol, doble cambio en Araski, tiempo muerto en cancha. ...54-38... más 16... ha llegado a tener Araski ese más 18 hace bien poquito, el 54-36... después del triple de Paula Estevas, en un encuentro que verá, lo ha llevado bastante controlado, que ha tenido ese impasse en el tercer cuarto con el marcador volteado por parte del conjunto gallego, 31-32... pero si esperamos ahí una reacción, poca hemos visto por parte del Baxi, ¿eh? Poca, y además con el espíritu un poco bajo de no haber interés, quizás cuando han visto ya que se marchaban en el marcador el equipo vitoriano. No hay rebote, la entrenadora no saca a las jugadoras, aunque sigo pensando, con cuatro faltas y lo que te estás jugando, pues hay que arriesgar. Ahora va a arriesgar seguramente, sí. Pero bueno, no sé, a lo mejor calcula demasiado bien los tiempos y hace una remontada increíble. Pero es complicado en campo contrario. Dejar a las jugadoras más interesantes, más importantes de tu equipo. Mira, ahora sí que ya se lo va a jugar Sandra Prieto, porque entran en cancha Cheslek y Gustafsson. Las dos con cuatro faltas personales, quedan 6 minutos, pero el equipo titular del equipo ferrolano. Sí. Y ahora hay mucho más margen para maniobrar, y entiende la preparadora gallega que el todo o el nada. Jugando por fuera en el triple, bien de Van Grinsven. Anota la holandesa, 54-41. Poco le ha costado a Ferrol encontrar un buen tiro con el equipo. Qué mal. Mariana Vinta, qué bien. Tramer. Qué mal. Ahora tampoco. Voy a decir otra vez, qué bien. Porque es difícil narrar lo que ha pasado. Sí. Laura Pardo para Edwards. Se va hacia adentro. La va a perder Edwards. Se acabó. Bueno, al final tengo que decir que mal. Bueno, entre el buen movimiento, la canasta fallida y el equipo ferrolando regalándole el balón a la misma jugadora y fallando otra vez bajo canasta, es complicado describirlo. Sí, sí. Jugando Coleman. Uy, qué problemas hay para sacar el balón. Para Marina Delgado, entrega para Gustafsson. Traspasando ya esa línea divisoria.
5 minutos 10 segundos para el final del partido. Aquí en Mendizorroza, en Vitoria. Lanza Czeslek, no anota. De momento RPK Araski 54, Baxi Ferrol 41. Defiende el conjunto gallego. Laura Pardo ante ella. Gustafsson, entrega para Brianna Robertson. Falta personal de Coleman. Esto es nada, ¿no? Todavía balón de fondo. Cuarta falta personal de Amara Coleman. Pues es la cuarta jugadora. Tercera, tercera, sí. Bueno. Coleman, Gustafsson y Czeslek. Bueno, tiene jugadores de recambio. Sí. No hay problema. Sí. Sí, pero bueno, ya te marca un poco tu nivel de intensidad defensiva, ¿no? Con tres jugadoras, dos de ellas interiores. Sí. Y viendo que ya estás 13 abajo, ¿no? Sí. Es verdad que solo quedan 4 minutos 50 segundos, pero... Pero vamos, son los 6 minutos más largos de la temporada. Sí. Sí, sí. A nivel de juego y a nivel musical, porque lo que estamos escuchando... Vamos, es un castigo... Y eso que estoy en Vitoria, narrando desde Vitoria. Pero vamos, no me importaría hoy estar en Ferrol. Recordamos que este será el escenario, este hoy será el pabellón de Ferrol, ese Ferrol en el que se jugará la Copa de la Reina dentro de ese pabellón que cuando llegaba el invierno a Malata, entre nieblas y brumas, llegábamos al pabellón a entrenar o a jugar. Pero el ambientazo que había para poca gente, que bueno, hay una población importante, pero el pabellón lleno, ambientazo, equipazo, con Manolito ayer, el loco Loureiro, Anicés, Labodrama. Luego el famoso Miguel Juan, que fue en Vitoria. Sí. Ricardo Aldrey. Bueno, Ferrol. Equipo bregado en lucha siempre. Y luego, para los más viejunos, Nat Davis. Nat Davis, sí, señor. Ese no lo has visto jugar tú. No. El triple de Robertson, dentro. Anota Brianna Robertson, 57-41. Viene la réplica de Ferrol, sí. Anota Coleman. Y ha sido teledirigido, telegrafiado, retransmitido. Y le ha enviado una carta postal diciendo que te la voy a pasar ahí, ¿eh? Venga, tira, Estebas, porque estás en racha. Juega para Brinta Drammer, está para Robertson, balón al hierro, rebote para Czeslek. Entrega en la carrera para Van Grinsven. La holandesa mira el aro, pero no se atreve a lanzar. Czeslek para Marina Delgado, jugando de cara al aro vitoriano. No se atreve nadie a tirarla. Sí, no, pero además va muy lento el ataque de Ferrol, sí, nadie se mueve, ¿eh? Porque son jugadores más de... Bueno, excepto la holandesa, que es la tiradora. Sí, ahí está Van Grinsven, a punto de perderla, se la acabó. Sí. O la tira ella o no la tira nadie, porque básicamente Gustafsson es más interior también. La americana también, que me cuesta muchísimo decir su nombre, apellidos, que tienen nombre de dos coches americanos. Czeslek, Shelby, Cheyenne, Czeslek. Exacto, ¿ves? Cheyenne y Shelby. Cheyenne, Czeslek. 1'95. 5'7", 4'3". Más o menos lo que mido yo ahora. Y te he dicho que estaba en racha. Ahí está. Triple. Que antes tenía una posición sola y no se ha atrevido a hacerla. Ahora que ha sido más punteada y con menos segundos, se ha atrevido y la ha metido. Que está en racha. Ni ella misma sabe cuándo está en racha. 60-43. Más 17. Quedan 3 minutos y 12 segundos para el final del partido. Hay falta personal. De Czeslek, se va al banco la quinta. Quinta falta personal de Shelby Czeslek. Entra en su lugar Patrick Cabrera. Bueno, pues ahí los triples. La remontada en triples. Cabrera, si sale para los tres últimos minutos, es para llenar de triples el campo. Que es lo que ha hecho casi todo el partido. Anota Brinta Drame. 62-43. Bueno, ahí está. 19.
lo que decíamos de un partido al final relativamente cómodo, pues se va a dar. ¿Lo ha podido romper antes Araski? Pues sí. ¿Lo ha hecho al final? También. Casi todos los balones de presión, han hecho de 8 presiones, habrán sacado los 8 balones casi. Es verdad que físicamente no hay nada que hacer. Jugando Coleman. El balón de Coleman, ¿para quién? De momento para nadie. Ahora sí, entrega para Marina Delgado. Mete la mano Paula Estebas, que parece que en estos últimos minutos está en todos los sitios. En ataque, en defensa, arriba, abajo. Bueno, se sienta Brinta Drame. Ah, no, Brinta, Brianna Robertson. Y entra Cristina Molinuevo. Coleman viene a recibir Gustafsson. Canasta. 62-45 contra la zona de Araski. Anota la jugadora sueca. El año pasado en Bembibre, este año en Ferrol. Brinta Drammer en el triple, anota. 65-45, más 20, la máxima. Viene la réplica de Patrick Cabrera. 65-48. Se pasó ahora de frenada Paula Estebas. Juega Patrick Cabrera. El balón para Marina Delgado. Entrega para Cabrera en el triple. Triple. Patrick Cabrera, 3. 65-51. Pues está acabando como empezó el segundo cuarto, ¿eh? Sí. A modo triple. Lleva dos de forma consecutiva ahora en este periodo la jugadora canaria. 4 en su haber particular. Jugando Edwards. Ante ella Coleman, a punto de perderla. Por poco salvó Vintra Drammer, que lanza el triple, anota Drammer. Doble cambio en Maxi Ferrol. 68-51 después del segundo triple también de manera consecutiva de Vintra Drammer. Pasos, pero bueno, eso ya no importa. Bueno, por lo menos en estos últimos minutos el partido nos deja algún destello más de calidad, sí, que lo que ha sido los primeros 30. Algo más de anotación, algo más de efectividad. Venga, esto, a ver quién. Jugando Gustafsson, ante ella Paula Estevas, saca para Fon. Fon doblando para Gustafsson, canasta. Bien, ante Laura Pardo. 68-53. Una expresión tímida por parte de Ferrol, muy tímida. Lo que al final, pues eso, no sirve para nada. Los arrebatos al final. Cristina Molinuevo sacando para Laura Pardo. El triple de la capitana no entra. Viene Brinta Drammer prácticamente en el aliup. ¡Uy! ¡Qué otro! Qué tampoco anota. Edwards, pudo haber falta personal, dicen los colegiados, no, que hay que no seguir. Va a pitar falta, ¿no? Sale a la carrera Natalia Rodríguez, ahí está la canaria jugando con su paisana Patricia Cabrera, que pisó la línea. Dice la colegiada Elena Espiau. Balón para Araski. Bueno, pues le quedan al partido 7 segunditos. 68-53, se va a anotar Araski su octava victoria de la temporada. Se va a quedar Ferrol con 3. Es decir, 5 triunfos más el Averás. Son 6 de margen entre uno y otro equipo. Así que no salvadas del todo, pero casi, casi, virtualmente, las jugadoras del equipo vitoriano, que se saludan ahí con sus rivales. Un partido un tanto pastoso, digámoslo así, por no decir extraño, pero sí más bien pastoso, sí, con ese difícil, marcador 6-8-5-3. Difícil de transmitir, difícil de narrar, difícil de. Complicado de jugar. Segunda victoria de forma consecutiva para el conjunto vitoriano, que, bueno, parece recupera algunas sensaciones con respecto a lo que
fue ese tramo de temporada en el que pues cosechó unas cuantas derrotas de manera consecutiva, se desinfló un poquito en la clasificación, aunque esperemos que de cara a la Copa de la Reina pues pueda recuperar un poco sensaciones este Araski, ¿no? Porque está ahí a un mes vista, sí. Y a ver si llega un poco en línea ascendente, Santi. Es lo que está intentando. Yo veo muchos cambios tácticos por parte de Made y lo que está intentando es pegar un arreón para por lo menos competir. Es un partido sin importancia, bueno, importante para conseguir mantenerse, pero también para un poco ir posicionándose porque va a competir contra las grandes en la Copa de la Reina. Sí, señor. Muy bien, Santi, gracias. Hasta la próxima. Venga, gracias a ti. Que vaya bien. Bueno, pues ponemos el punto y final a lo que ha sido esta retransmisión a través del Twitter de la Federación Española de Baloncesto con ese resultado: RPK Araski 68, Baxi Ferrol 53. Recuerden, el equipo vitoriano que se queda en la tabla clasificatoria con 8 victorias. En séptimo lugar, Baxi Ferrol seguirá colista con tan solo 3 triunfos el conjunto de Sandra Prieto. Esto ha sido todo desde aquí, desde Mendizorroza, desde Vitoria. Les esperamos en una próxima ocasión. Gracias por haber estado ahí, gracias por haber seguido este partido de la Liga Día. Sean felices, un placer. Adiós. Nosotras creamos la vida, pero crear la vida nunca nos pareció suficiente. Así que creamos arte, poesía, música. Hicimos historia en la historia, en la ciencia, en el conocimiento, en todo. Por más que lo intentaron, ninguna defensa pudo pararnos, bloquearnos, taponarnos. Las mujeres llevamos toda la vida haciendo cosas muy grandes.